Hola, ¿qué tal, amigos? Sean todos muy bienvenidos a T-Max Ready. En el día de hoy tenemos una reacción bastante especial, ya que no es Bad Bunny ni no es J Balvin el que invitó a Cardi B, sino que es Cardi B la que invitó a Bad Bunny y a J Balvin a su canción, I Like It. Así que no esperemos más y démosle play a esta brutal canción. Miren el look de Cardi B, por favor, miren ese pelo así tan raro, así como amarillo, como de Donald Trump o una cosa así. Démosle play, chicos. Oye, partimos con un trrrra, me gusta así, di que me gusta así, di que me gusta así, eso es lo que dice al principio. Después dice, me gustan los dólares, me gusta el diamante, me gusta el retraso en el crecimiento. What the fuck? O sea, obviamente, chicos, yo no sé mucho inglés, así que me guío por la letra de la canción en español, más que nada para... Va a irme guiando, ir traduciendo un poco lo que dice la canción. Así que sigamos escuchando. Where's my pen? Bitch, I'm signing. I like those Balenciagas, the ones that look like socks. I like going to the Tula, I put rocks all in my watch. I like texts from my exes when they want a second chance. I like proving. Oye, rapea muy bien, en serio, lo hace demasiado bien Cardi B. Un estilo parecido al de Nicki Minaj. Bueno, hay mucha gente, chicos, que está en contra de esto, en contra de Cardi B, en contra de su música, que siguen a Nicki Minaj y siguen las cosas de Nicki Minaj, como que no les gustan las dos, pero imagínense una canción de Cardi B y Nicki Minaj. No sé si lo han hecho, pero sería algo bien brutal. Wow, ahí me dejó perplejo. Voy a leer un poco lo que dice aquí en la letra. Hago lo que me dicen, pueden llamarme Cardi B, mami, atractiva, tamal caliente, más caliente que una salsa, bajarse del taburete, saltar al capó, se tropiezan encima del techo, flexing en perras tan duro como puedo. O sea, what the fuck, es lo mismo que cante Lil Pump, pero en vez de Lil Pump lo canta una mujer. O sea, no pensé que Cardi B tuviera unas letras tan fuertes, tan impactantes, en serio. Flexing on bitches as hard as I can, eating halal, driving a lamb. So that bitch, I'm sorry though, got my coins like Mario, I run this shit like cardio. Diamond district in the chain. Es como que combinó dos ritmos, es como que me combinó el trap con la salsa, ¿no? ¿Se han fijado? Cuando aparecen como esos coros, esos gritos de gente, ese que obviamente que le repite la última frase, es como, en serio, es como combinar trap con salsa. Yo digo, ¿en qué momento aparece Bad Bunny o J Balvin? En serio, yo más vine por Bad Bunny que por J Balvin, pero en serio, Cardi B le está metiendo bien cabrón, en serio. Ella rapea, o sea, si estuviera en español, cantaría demasiado genial. Apareció Bad Bunny con su maldita canción, La Maldición del Chambea. Tú compras todas las Jolambo, a mí me la regalan. I spend in the club, what you have in the bank. This is the new religion bank, el Latino gang. Ese maldito Bad Bunny, se le regalan todo a Bad Bunny. ¿Por qué? ¿Por qué diablos le regalan todo? Chambea, chambea, pero no ojalá. Tú compras todo, pero a mí me lo regalan. Cabrón, a vos no te conoces ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesús Cristo me abraza. Guerrero como que viva la raza. Me gustan boricua, me gustan cubana. What the fuck? Está toda servieta, pero es que en el closet tengo mucha grasa. Ya mudé la Gucci pa' dentro de casa. No te conocen ni en plaza. El diablo me llama, pero Jesucristo me abraza. Ahí está la parte que dije recién. Yo pensé que en el traductor, obviamente, me lo iban a decir la parte en español, pero what the fuck, era lo que iba a decir. Guerrero como Eddie, que viva la raza. Me gustan boricua, me gustan cubana. Me gusta el acento de la colombiana. ¿Cómo me ve el ¿A quién?
¿A quién no le gusta el acento de las hermosas colombianas? Ay, parce, ay, papi, mami, en serio, es muy tierno cuando como habla la colombiana. Si hay una colombiana que se reporte y me deje aquí en los comentarios un corazoncito y yo le voy a devolver el corazoncito y le voy a comentar y voy a ponerle a cada colombiana que me deje un comentario abajo un algo diferente, a cada colombiana algo diferente, chicos. ¡Culo la dominicana! Lo rico que me chinga la venezolana. Andamos activos, perico, pim, pim. Billetes de 100 en el maletín. Que retumbe el bajo y Valentín. ¿Ven esos cambios de ritmo? ¿Se dan cuenta en esos cambios de ritmo? Ahora está sonando un piano. O sea, what the fuck, esta música de Estados Unidos es muy diferente a la música latinoamericana. Dense cuenta solamente los cambios de ritmo. Aquí prohibido mal, dile Charitín. Que perpico le tengo claritín. Yo llego a la disco y se forma el motín. Chicos, no, o quizás la música de Cardi B así, con cambio de ritmo o cosas así. Yo estoy hablando quizás por todos, pero quizás es Cardi B nomás la que cambia el ritmo a la música. Por lo principal me gusta mejor Cardi B con el pelo largo. No sé qué dicen ustedes. Cardi B con el pelo corto no me gusta mucho, que en realidad no me atrae las chicas de pelo corto. Soy sincero, no me atrae las chicas de pelo corto. Me atrae las chicas con el pelo bien largo, que tengan el pelo largo, son bien atractivas. Tú que va medio y se fue de pecho como Ginny Luca. Te vamos a tumbar la peluca. Te vamos a tumbar la peluca. Y cuando dijo te vamos a tumbar la peluca, como que me fijé directamente en el pelo de Cardi B. No sé, como que su pelo hipnotiza, tiene algo el pelo de Cardi B que me llama mucho la atención, quizá el color. Arranca pa'l carajo, cabrón, que a ti no te va a pasar la boca. Mi tele y Valenciaga me reciben en la entrada. Pa-pa-pa-pa-ra, sí, like I'm Lady Gaga. Hablando de Balenciaga, vayan ahora mismo a escuchar el tema de Ozuna y el Leal Dominio de Balenciaga, que está rompiendo en la calle, en serio, está rompiendo. Y no te me hagas, que en cover de vivo tú has visto mi cara, no salgo de tu mente, donde quiera que viajes, he escuchado mi gente. Ya no soy high, soy como el testarossa. Sabía que iba a decir eso, sabía que iba a decir eso, el que sé la goza, el que se la vive, el que se la goza rima con rosa y no sé, como que se me vino a la mente inmediatamente. Cosa, cosa es la cosa, mami es la cosa, cosa, el cosa. que mira sufre y el que toca goza, goza. Ah, el que mira sufre y el que toca goza. ¿Cuánto no le han dicho eso a una persona que mira a su chica, a una persona que quiere ahí, quiere estar ahí, engancharla ahí, pero ustedes no? El que mira sufre y el que toca goza, papi. Cosa. I said I like it like that. 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 Y no sé qué más dijo. Me gusta ese piano que como que va subiendo así y que te va. Me gustan los bajos. Me gusta toda la música de Cardi B. En serio, me gustó este tema. Voy a empezar a escuchar más música de Cardi B. En serio, es como que le mete bien brutal. I said I like it like that. I'm just tricking the chain. Creo que este es su nuevo álbum. En serio, ha subido bastante música por lo que me han dicho. Es un álbum nuevo que está sacando Cardi B. Y llegaríamos hasta aquí con esta video reacción, chicos. Espero que te haya gustado. Déjame en los comentarios tu opinión acerca de este video. La verdad, no entiendo mucho inglés, te lo dije. Y el traductor a donde yo traducí la música parece que está bastante averiado, porque incluso no me puso toda la canción. Toda la canción no la pude traducir toda. Pero chicos, suscríbete a mi canal, dale like, sígueme en mi cuenta de Instagram como TMaxRuedy, que nos estaremos viendo muy pronto. Adiós, chicos. Marrón, el flow se puso muy caro por disco de 1 millón. Activo pa' la vuelta, ya no estamos en olla. Soldados de alma muerta, de los que degollan. Me respetan en la calle, no está el